Buenas, bienvenidos una vez más a este ya vuestro canal consagradísimo Kamadachi 3 y también vuestro canal Hablamos. Bueno, hoy estoy aquí para mostraros seguramente que el mejor vídeo que existe de contaros la experiencia de mi robot aspirador Roomba 696, que por cierto, ahora mismo le tenemos por ahí trabajando, no sé si le podéis ver, ¿le veis? Bueno, pues para quien no haya visto todos los vídeos, los dos o tres vídeos que hemos hecho anteriormente de este robot aspirador, que fue el regalo de Reyes que nos trajeron, y luego hicimos el unboxing y la presentación de este robot aspirador. Bueno, quien no haya visto esos vídeos, miradlos porque os van a interesar. Por aquí os dejo el enlace, al final pincháis y os lleva a esos vídeos. Pero vamos a centrarnos en el vídeo de hoy. Cuidado, que viene. Bueno, vamos a centrarnos en el vídeo de hoy. Hoy vamos a hacer un resumen para finalizar ya esta saga de vídeos de la experiencia que he tenido yo desde primeros de año, primeros de enero de 2018 hasta primeros de febrero. O sea, más o menos ha transcurrido un mes en el cual pues he estado usando el Roomba pues aproximadamente dos o tres veces por semana. Os voy a contar los pros y los contras. Por supuesto, tiene más pros que contras, ¿eh? O sea, eso sin lugar a dudas. Tiene algún detalle que necesitaría pulirse, pero la verdad es que para mí, del 1 al 10, yo le daría un completo 10. Y de eso va este vídeo. Así que, mis queridos amigos del canal de Kamadachi 3, os dejo con unas imágenes de el robot Roomba 696 en funcionamiento, ¿vale? Y ahora después hablamos... Ah, y por supuesto, también vamos a ver... la limpieza y el mantenimiento de este robot, ¿vale? Le tengo limpiando precisamente para ahora después, cuando finalice, dentro de aproximadamente una hora, cogeremos, tal cual termine, le vamos a coger, le vamos a vaciar el cajoncito de porquería y le vamos a limpiar los rodillos y el cepillo y todo esto, ¿vale? Para que veáis el mantenimiento. Así que vamos con el vídeo ya. Mira. Acaba de terminar nuestro robot aspirador Roomba su limpieza, su trabajo. Y ha llegado la hora de hablaros de la experiencia que he tenido con él, concretamente un mes de uso, porque hoy estamos a 6 de febrero y justamente pues me lo trajeron los Reyes, o sea, el 6 de enero lo puse en funcionamiento y bueno, pues os voy a hablar un poquito de la experiencia. Y también vamos a hacerle el mantenimiento, que mirad, veis que aquí se quedan cosas atrapadas, todo esto. Ahora lo vamos a limpiar y vamos a desarmar los cepillos y en fin, vamos a hablar un poquito de todo esto. Así que vamos a vaciar nuestro Roomba. Bueno, mis queridos amigos del canal Kamadachi 3 y mis queridos amigos del canal Hablamos, porque retransmitimos para los dos canales, ¿vale? Kamadachi 3, Hablamos. Bueno, pues vamos a ver si trato de hacer este vídeo lo más ameno posible para que no os canséis y no os vayáis, ¿vale? Quedaros ahí y atender lo que os voy a decir, porque seguramente que quien hayáis buscado este tipo de vídeo es porque estáis buscando información sobre este robot aspirador. Queréis saber si va bien, si no va bien, si merece la pena, si es muy caro, si es muy barato, si no sé qué. Y bueno, pues yo os voy a hablar un poquito mi experiencia personal durante estos 30 días en funcionamiento. A ver, no me gustaría que se me olvidara nada y voy a intentar ser lo más rápido posible. Como os he dicho al principio del vídeo, yo del 1 al 10 yo le doy un 10. ¿Por qué? Porque bueno, tú estás fuera de casa y con la aplicación del móvil le das y el robot se nos pone en funcionamiento solo y nos limpia la casa
solito, y cuando acaba, pues se va a cargar. A ver, yo tuve un pequeño problema porque, bueno, al principio la base de carga la coloqué en un sitio y, bueno, pues ahí me iba a cargar perfectamente, pero luego decidí cambiarla a otro sitio en el cual estaba como un poquito más encajada, porque eso necesitaba un espacio para que el Roomba, pues con la wifi, busque dónde está la base de carga y vaya fácilmente a cargarse, ¿no? Entonces la coloqué en un sitio donde tenía un poquito de dificultad y es verdad que se me quedó dos veces por ahí perdido sin batería, porque claro, llega un momento que se le acaba la batería y como si a un coche se le gasta la gasolina, pues te queda por ahí tirado, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues después de estas dos veces que se me quedó el Roomba por ahí tirado, cogí y volví a poner la base de carga donde la había puesto al principio, que es donde la tengo ahora, que ahí no me ha dado ningún fallo. Yo no sé si esto está adecuado, este robot, para unas casas que sean como un poco diáfanas, ¿no? ¿Cómo os diría para describiros mi casa? Mi casa es como un poco alargada, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que cuando se mete en una habitación, pues el robot se tira pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, con unos patrones un poco desordenados, en los cuales no acabas de comprender, ¿no? Porque sí que es verdad que yo he leído y he escuchado de que, de hecho lo dije en alguno de mis vídeos anteriores, de que este aparato guarda la memoria de por donde va pasando. Yo creo que no es así. Yo pienso que no es así. Yo creo, porque claro, si tú le pones una silla en medio, donde ya ha pasado otro día, pues ya como que le desconfiguras, ¿no? Eso que nos han hecho creer, o que a mí personalmente me han hecho creer, cuando he leído y he escuchado, de que guarda una memoria de por donde va pasando. Yo creo que no lo sé si estaré equivocado. Pero bueno, en definitiva eso me importa poco. El tema es que es verdad que cuando se mete en una habitación, pues se lía, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y de repente se nos va de esa habitación a otra y a lo mejor nos ha dejado esta media. Pero al cabo de un rato, no sé por qué, vuelve a venir y vuelve a seguir limpiando esta habitación y así sucesivamente. Es verdad que, claro, depende del tamaño de las casas, pues a lo mejor no se nos ha metido en una habitación y nos la ha dejado sucia. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto tiene un límite de carga, de batería, y cuando se le gasta, pues va y se va a la base de carga, se va el solito a cargar y nos deja una habitación sucia. Bueno, pues ¿qué nos queda que hacer por ese tema? Pues coger, vaciarle la suciedad y ponerle a cargar. Bueno, él solo se pone a cargar y cuando se cargue le vuelves a dar y bueno, pues él otra vez vuelve a comenzar la limpieza por toda la casa y normalmente va a todas las habitaciones, incluida la que a lo mejor nos ha dejado sin limpiar, o una zona en concreto, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia. Yo os digo que del 1 al 10, un 10, porque, bueno, es verdad que tiene algún fallo, pero yo digo un 10 porque la verdad es que es súper cómodo que un aparato te deje la casa casi impoluta. Salvo en alguna zona donde no puedas llegar porque, bueno, pues porque no sea accesible o, yo qué sé, debajo de algún sillón que no se pueda meter o en algún rincón que no pueda llegar. Salvo eso, es verdad que tú llegas a casa. Y yo he comprobado que cuando tú fregas la casa después de haber pasado este aparato, el agua, sabéis que normalmente cuando limpiéis una casa, salvo que la limpiéis a diario, el agua sale chocolate, ¿no? Sale muy, muy oscura, ¿no? De la suciedad normal que tenemos todos en las casas. Bueno, pues a mí eso me pasaba antes de tener este aparato. Yo barría, yo pasaba un aspirador, luego fregaba y me salía el agua muy, muy, muy oscura. Pero mi experiencia es que después de haber adquirido este robot Roomba, ya no me sale el agua tan sucia. Y eso significa de que este aparato nos limpia con muchísima profundidad. O sea, coge todo el polvo. ¿Por qué? Porque tiene unos rodillos, un rodillo que ahora limpiaremos, de un rodillo de pelos y un rodillo de goma, que lo que hace es atrapar, yo diría que casi el 100% de toda la suciedad, incluido el polvo, porque ya no es decir los restos de que a lo mejor se nos ha caído un papelito o una pelusita, no, ahí el polvo que prácticamente ni vemos, bueno, pues esto te lo va cogiendo y hace que luego cuando tú pasas la fregona, pues la verdad es que notas que la casa está muy limpia. Esa es mi experiencia, o sea que la verdad es que chapó para este aparato que te deja la casa súper limpia. Y bueno, dicho esto, es que no tengo más que decir. O sea, ¿lo volvería a adquirir? Sí, lo volvería a adquirir, por supuesto. Y desde luego, si algún día se me rompe, por supuesto, ya no podré vivir sin él, porque es una maravilla de que un aparato, dándole un botón, te limpie solo, y tú lo único que tengas que hacer es coger y sacarle el cajoncito
y tirarlo a la basura, limpiarle un poquito el filtro y bueno, pues la verdad es que es una maravilla. Luego hay otra cosa, hay otro punto que no me ha gustado y es el tema de la aplicación del móvil. No la puedo enseñar porque precisamente estoy grabando con el móvil, donde tengo esa aplicación no la puedo enseñar. Está bien la aplicación, salvo un detalle que he visto. En la aplicación os dice cuándo hay que hacerle el mantenimiento. Si está muy sucio, te dice que... No, no me acuerdo las palabras exactas que te dice, pero te dice que ya necesita un mantenimiento, una limpieza de los rodillos, del cepillo. Te dice todos los minutos que ha estado limpiando, todos los días que ha limpiado, los días que ha sufrido algún problema, como por ejemplo lo que os he dicho anteriormente, de que se ha quedado sin batería por ahí, perdido y no ha podido regresar a la base de carga. Todo eso te lo dice la aplicación, está muy bien, porque tú dices, a ver, voy a mirar el historial y bueno, pues te dice que la limpieza completa, tal. Pero ocurre una cosa, tú estás fuera de casa, tú programas el Roomba para que te comience a limpiar solo y de repente te llega una notificación que te dice, el Roomba ha terminado su trabajo correctamente. Y tú te crees que es verdad. Porque me ha pasado de que yo, por ejemplo, me ha llegado una notificación, he llamado a casa y he dicho, oye, ya ha terminado el Roomba, ¿no? Y me dice, no, me han dicho, no, si sigue limpiando. Esa es la única pega que yo le veo a esta aplicación, que te dice que ya ha terminado cuando no ha terminado, sigue en marcha y a lo mejor le queda media hora. No sé por qué. Entonces no te puedes fiar de esa notificación que te dice que ya ha terminado el trabajo, cuando es absolutamente falsa. El Roomba sigue su trabajo a lo mejor 30 o 40 minutos más o 10 minutos más, dependiendo, ¿sabes? Entonces, bueno, ya no me fío, porque es verdad que me lo ha hecho varias veces, incluso yo estando aquí en casa, te salta una notificación que te dice, el Roomba ha terminado su trabajo correctamente. Y tú te das cuenta que no, el Roomba sigue por ahí limpiando. Pero bueno, salvo ese pequeño detalle, chapó. Así que, bueno, pues ahora sí, dicho todo esto, vamos a hacerle la limpieza y el mantenimiento a nuestro Roomba. Vamos, primeramente, a vaciarle el cajoncito de la suciedad. Que mirar, aquí tengo toda la suciedad que ha estado limpiando ahora. Vamos a tirarla, vamos a sacar el filtro, vamos a limpiarlo, vamos a verlo así a continuación. Bueno, pues lo que hay que hacer para limpiar nuestro cajoncito es esta solapa que tiene aquí amarilla, la abrimos y aquí está alojada toda la porquería que ha recogido Roomba. Entonces lo único que tenemos que hacer es venir al cubo de la basura, darle unos pequeños golpes para que se vacíe y ya no tenemos vacío. Pero yo recomiendo sacar el filtro, es tirando simplemente. Vamos, no es que os recomiende, es que hay que hacerlo. Y le damos unos golpes dentro del cubo y vamos a tirar todo el polvo. Y aún así, siempre nos queda polvito por aquí dentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues con un plumero le vamos a dar bien para limpiarle bien a fondo nuestro cajón o nuestro depósito donde se queda toda la porquería. Mirad. Bueno, pues vamos, como os digo, con un plumerito, que esto lo hago yo, es coger el depósito aquí así en la calle, cogemos y le metemos bien así, le damos así por todos los lados, bien, pues para quitarle todo el polvito que tenga, así. ¿Sí? Soplamos bien y lo que hacemos es coger el filtro, que lo tengo aquí, filtro, y también lo mismo, le damos así unos buenos plumerazos y ya lo tenemos listo y lo volvemos a poner así. Mirad, a ver, estamos a contraluz, así que es nada más que metiéndolo aquí en el carril este, así, y volvemos a poner la solapita y ya tenemos nuestro cajoncito limpito. Por cierto, aprovecho para deciros que, bueno, ya os lo dije en el unboxing, nos trae un filtro de repuesto, ¿vale? Para cuando se nos estropee el que trae, ¿vale? Bueno, y ahora, hecho este paso de haber limpiado el cajoncito bien, lo que vamos a hacer es el mantenimiento de nuestro Roomba, que es quitarle todos los cepillos, las ruedas, quitarle todos los pelos, todas las pelusas que están ahí adheridas y metidas, y lo vamos a dejar limpito. Mirad. Bueno, estoy quitando el polvito que tiene por aquí encima nuestro Roomba, que se pega todas las partículas de polvo. Bueno, pues vamos a hacerle el mantenimiento, veréis. Yo recomiendo que, para que no se nos llegue a rayar o arañar esta zona tan brillante, ¿no? Pues ponerle una toallita, un pañito, y tenemos que darle la vuelta y vamos a ir sacando todas estas piezas. Mirad, las ruedas, la escobita esta, todo esto se nos ha llenado de pelos y de pelusas, ¿no? Entonces todo esto hay que quitarlo, vamos a ver. Primero, hay que tirar de estas
solapas, así, a ver. No, empujar mejor dicho, hay que empujar. Levantamos esto y vamos a... Ya lo hice una vez, así me quiero acordar. Mira, fijaros toda la porquería que sale. Vale, quitamos el cepillito, así. Y quitamos este rodillo también, así. Y vamos a quitarle la rueda, que está aquí estirando. Sí, se quita. Y ahora hay que quitarle la ruedita, que también se tira. Vamos a quitarlo todo y ahora lo limpiamos. Y bueno, pues esto, hay que quitar todos estos pelos que se nos quedan aquí, porque claro, de tanto girar, de tanto andar por el suelo, pues todo esto se va quedando. Y las ruedas, en fin, vamos a limpiarlo bien. Y luego también le vamos a pasar un plumerito aquí a todo esto para limpiarlo bien. Bueno, después de haberle pasado en la calle un plumero a nuestro Rumba por aquí dentro, por todos los huecos que tiene, apretando las ruedas, también lo hemos pasado por ahí, le he metido unos buenos soplidos para limpiarlo bien. Bueno, pues ahora apartamos nuestro Rumba y vamos a centrarnos aquí en el rodillo, en los rodillos, mejor dicho, de goma. Vamos a ver, esto se quita también. Vamos a limpiar, por ejemplo, este. Y vamos a quitar todos los pelos. Por cierto, trae este cepillito que es súper práctico para quitar todos los pelos que están aquí enganchados perfectamente. Bueno, pues estoy terminando de limpiar el rodillo este, el cepillo, que parece mentira, a simple vista parece que no tiene nada, pero fijaros, todos los pelos, mirad, todos los pelos que tenía enrollado, ¿eh? Vais a pensar que somos unos cochinos en casa, pero no, todo esto lo tenemos todo el mundo, ¿eh? Os lo aseguro. Así que bueno, pues una vez limpios, vamos a colocarle esto y... a este otro taponcito, así, y vamos a darle esto la vuelta. Por cierto, este quitapelos es fabuloso, porque aquí, no sé si lo podréis apreciar, tiene al fondo, tiene una cuchilla, con lo cual cuando vamos quitando los pelos va cortándolos y se sacan fenomenal. Y luego, para terminar, se sacan con este cepillo, con este peinetito, y se quitan fenomenal. Bueno, pues vamos a darle la vuelta. A ver, luego sacudiremos toda la suciedad esta y vamos a ir montando ya nuestros rodillos. A ver cómo iban, a ver si me acuerdo yo. No, esto iba ahí metido. No, acuérdate. No, tampoco. A ver si ahora me acuerdo yo cómo iba. A ver, aquí iba primero este. Así. Sí. Ese sí, y entonces este debe de ir ahí. Ahí, exactamente. Ya está. Que no cunda el pánico, ¿vale? Ya está. A ver, faltan las ruedecitas. ¿Dónde están las ruedecitas? Estas se me ha olvidado limpiarlas. Quitamos así los pelitos que tienen ahí metidas. Esto es importante, limpiarlo, porque... tener en cuenta que esta rueda concretamente es con la que gira nuestro Rumba por toda la casa. Así que esto va metido así, a presión. Y la metemos aquí, así, a presión. Y ya, ahora de así, ya lo tenemos todo. Mejor dicho, casi todo, porque falta meter el cajoncito. Y ahora sí, ya lo tenemos todo. Todo el mantenimiento hecho, todos los rodillos limpios y preparado para volverlo a poner en funcionamiento, nuestro Rumba 696. Bueno, pues hemos hecho que nuestro Rumba se vaya a la base de carga él solito, después de haberle hecho este mantenimiento que habéis visto anteriormente. Se me ha olvidado comentaros una cosa, el Virtual World
o esta barrera virtual, que bueno, concretamente este modelo, el 696, nos viene con solamente con uno. Hay otros modelos que te traen dos, pero bueno, esto se puede adquirir, ¿vale? La verdad es que lo he probado en zonas donde no quiero que el robot aspirador entre, porque ya es verdad que se me quedó encima de una silla, en el travesaño de una silla que está muy bajo, está pegado en el suelo, una vez se me montó y se quedó ahí, digamos, empanzado y no salió. Entonces, desde entonces le coloqué el Virtual World, que tiene, por cierto, me parece que tiene dos posiciones, y tiene dos posiciones, una para que, digamos, si lo quieres poner en el marco de una puerta para que no pase por ahí, o otra, y otra posición, mejor dicho, que es para que te marque un perímetro, ¿no? A la redonda. Y así, de esa manera, el Roomba no se te acerca. La verdad es que está fabuloso el Virtual World. Y bueno, pues mis queridos amigos del canal Cambalache 3 y mis queridos amigos del canal Hablamos. Hasta aquí esta saga de vídeos que os he venido haciendo en prácticamente un mes desde que adquirí el robot aspirador Roomba 696. La verdad es que mi experiencia, del 1 al 10, un 10, por supuesto que sí, la verdad es que es estupendo. Os lo recomiendo 100%. A lo mejor no es algo barato, bueno, yo qué sé. Y si contratáis una persona que la estáis pagando todas las semanas, que yo no digo que no lo hagáis, hay libertad de hacerlo, por supuesto, quien pueda. Y venga, ¿habéis calculado cuánto os gastáis al cabo del año? Sin embargo, esto os lo hace solo. El único inconveniente, como habéis visto, es el mantenimiento. Pero el mantenimiento no hay que hacerle todos los días, ¿eh? Yo, por ejemplo, no lo había hecho en un mes, prácticamente. Es verdad que a partir de ahora, porque tampoco quería hacerlo para que vierais todo lo que se había acumulado, pero a partir de ahora lo haré un poquito más a menudo. Pero que tampoco yo veo que sea una cosa de decir, madre mía, qué cansancio, cómo cuesta, ¿no? Pienso yo. Así que, mi experiencia personal, un 10, por supuesto que sí. Lo volvería a comprar, claro que sí. El Roomba 696 robot aspirador. Gracias, amigos. Perdonadme, como os he dicho en otros vídeos, si no he sido muy explícito y muy técnico a la hora de hablar de este aparato, porque lo mío es la cocina, pero quería enseñároslo porque sé que os gusta este tipo de vídeos. Y, oye, si os puedo ayudar, igual que yo cuando veo vídeos que me voy a comprar algo y digo, voy a ver este vídeo, pues me ayudas, ¿no? Entonces yo espero haberos ayudado. Un beso, otro beso, un abrazo, y recordar que no me dejéis de querer como yo os quiero a vosotros. No, 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 no. Y sobre todo, por favor, defenderme allá por donde quiera que vayáis, ¿vale? Adiós, 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 adiós.